correspondencia con línea 2. Soy compositor, no canto, hago música instrumental y desde hace 5 años que toco en Argentina siempre mi música y aquí la reparto un poquito porque también hay que tocar cosas conocidas para la gente. Dicen que se puede vivir con lo que se gana en el metro, a mí me resulta muy difícil, pero otros obtienen más dinero. A mí honestamente no me alcanza hasta el momento, habrá ciertos secretos que no sé, supongo. Cuando tocas acompañado con otro que ya tiene más experiencia o cancha, como decimos en la Argentina, yo estoy atrás y no es tan grave, digamos, me divierto. Cuando estoy solo, cuesta un poquito más. Es duro cuando sientes que te ponen monedas, te sientes mucho mejor. Cuando no es así, es un poco duro y piensas que eso es un inútil también a veces. Los músicos pueden realizar sus actividades en espacios en los que no entorpezcan ni molesten a los viajeros en general. Es decir, solo en instalaciones fijas, en las estaciones, en los pasillos, en los vestíbulos. Pero en cualquier caso, lo que sí se sigue estando prohibido es las interpretaciones musicales dentro de los trenes. Hace un año en Madrid y estoy tocando de un año en metro. El pequeño, por bodas, por fiestas y así aprendo rápido el tambor y ya tengo un grupo y tocamos por fin de semana de bodas. Mi relación con la música consideramente es muy bien, pero yo soy musician en mi país. Yo soy de Rumanía. Me gusta en España vivir de profesor, pero no habla buen español. Yo necesito en mi país dinero y toca 2 meses en España solo tocar en el metro. Me encanta cuando vengo al metro y veo a alguien que está tocando. Y no está mal, que se gane la vida ahí como pueda. Claro, hombre, está bien, distrae un poco y la gente queda, ¿no? La seriedad que se lleva ahí leyendo, todo el mundo serio aquí en Madrid, todo el mundo callado. De repente escuchas musiquilla y aunque no te guste, bueno, pues ya por lo menos pasa el ratillo. Cuando estás en el metro los ves y a lo mejor vas solo o vas con los amigos y te alegran, ¿no? I am man, I region, yeah, I read eyes. Positivo. Bueno, la verdad es que yo no toco solamente al metro de Madrid. Yo vengo al metro para practicar las canciones porque tengo siempre conciertos, muchos restaurantes. Me gusta muy bien tocar al metro de Madrid porque la gente me da la motivación de trabajar, de hacer la música. La gente que está pasando, cuando la música le gusta, tú vas a saberlo. Pero si no le gusta, tú tienes que arreglarlo. Muy bien, ¿eh? Rastaman, vibration, yeah, positive. I and I, vibration, yeah, positive. I am man, iration, yeah, positive. I and I, iration, yeah, I. Oh, Jah love, protect us. Jah love, protect us. Oh, Jah love, protect us.
Rastaman, vibration, yeah, positive. I and I, vibration, yeah, positive. I am an Irish.